Hola, hola. En unos segundos más y comenzamos. Mientras les voy platicando que vamos a hacer transmisión de Assassin's Creed Origins en el modo descubrimiento. Para variar, esta cosa me está dando un poquito de problemas. Me muestra el juego en una pantalla pequeñita. Y en la transmisión muy probablemente esté desfasado, así que lo voy a arreglar. En un momento. Ahí estamos ya. Al menos con la transmisión. Déjenme moverle un poquito las opciones para poder verlo yo mejor. Ya saben, eso de quitarlo acá y luego regresarlo del 4K. Y listo. Ahora sí. Vamos a continuar. Estamos en modo descubrimiento. Estamos conociendo cosas de Egipto. Esta primera parte son así como generalidades. Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a ver cuántos capítulos nos aventamos el día de hoy. Recuerden que solo es cuestión de 15 minutos a media hora estos capítulos, para que sean rápidos, porque los estoy colgando en YouTube. El día de hoy está Fayún, que según esto son como 9 minutos. Y después está la ciudad de Menfis. Y oh, no sé, vamos a ver cómo va avanzando esto. Si hacemos los dos primeros en menos de 15 minutos, nos aventamos el tercero. Si llevamos más de 15 minutos en solo esos dos, lo vamos a dejar solo ahí. Hoy vamos a conocer Fayún. Entonces, pues vamos a darle. Conoce la geografía y la importancia de Fayún. Bienvenido a Fayún. El oasis de Fayún es un enorme receptáculo en el desierto occidental alimentado por los desbordamientos del Nilo. No se considera un verdadero oasis, a pesar de que da nombre a toda la región que abarca el lago Moeris. En este oasis se han encontrado los restos arqueológicos más antiguos de toda la zona, lo que indica que ha estado habitada por cazadores y recolectores desde el Neolítico. Wow, desde el Neolítico. No sé cuándo sea eso, pero suena que hace mucho tiempo. Seguro más antiguo que la civilización egipcia, perdón. Y luego al narrador, ¿quién lo entiende? Primero dice que no se considera un oasis y le llama oasis. Bueno, cosas que solo pasan aquí. Vamos a seguir. Las aguas del oasis y del lago Moeris, antaño un lago de agua dulce que en algún momento se convirtió en salobre, se comunican. En la dinastía XII, los antiguos egipcios redirigieron el curso del agua con una presa y crearon un canal para usar el lago como embalse. El riego les permitía seguir cultivando cereales, uva o aceituna durante todo el año. Y luego se ve en el mapa, ¿no? Como la zona de Fayún es la que está ahí en el cuadrito, es en el rectángulo. Y cómo se ve también más fértil a comparación de todos los desiertos de alrededor, obviamente. Las barcas de juncos, falucas, triremes y kerkouros eran las naves encontradas con más frecuencia en los lagos egipcios. Su propósito abarcaba desde la pesca diaria, el comercio, las operaciones bélicas o el turismo, hasta el transporte de los enormes bloques de piedra usados para levantar monumentos. Venga. Esta es una barca de juncos, ¿no? Por el material del que está hecho, miren. Son juncos. Vámonos.
Ay, con lo que me gusta manejar aquí porque soy re malo. Ahí está, ya le puse el primer golpe a la barca. Me la van a cobrar como nueva. No, ya se ven unas pirámides a lo lejos. ¿Un cocodrilo ahí nadando o qué era? O un hipopótamo, no supe. Hizo ruido de hipopótamo, creo que era hipopótamo. Uf. Las pirámides más impresionantes de Egipto se levantaron durante el Imperio Antiguo y se encuentran en Giza, Saqqara y Dahshur. Sin embargo, hay una pirámide especialmente famosa en un emplazamiento diferente. Durante el Imperio Medio, algunos faraones eligieron Fayún como última morada. Uno de ellos fue Amenemhat III. Su pirámide hizo mella en el imaginario de los antiguos cronistas que se referían a ella como el laberinto, principalmente por el enorme complejo funerario a los pies de la pirámide. Heródoto afirmaba haber visitado 12 patios y más de 3.000 de sus cámaras, aunque es sabido que tenía cierta tendencia a la hipérbole. Ese pinche Heródoto, en pocas palabras, era un chismoso. Ah, bueno, y entonces esa es la pirámide que estamos viendo aquí, supongo. No sé si después no recuerdo si después la recorremos en alguna parte, pero acuérdense de la imagen, cómo estaba constituido el complejo funerario al frente, porque sí, ya me acordé, sí venimos después a la pirámide, para que vean con qué exactitud reprodujeron en el juego ese complejo. Pero eso lo dejamos para más adelante. Vamos a continuar. La pirámide de Amenemhat, diseñada para ser impenetrable, consta de un núcleo de ladrillo recubierto por losas de piedra. El diseño de la cámara funeraria, un solo bloque de arenisca, es único de esta pirámide. Richard Lepsius y Flinders Petrie exploraron el recinto de la pirámide, de 385 por 158 metros, y lo identificaron como el emplazamiento del laberinto. Las condiciones de esta investigación no fueron las óptimas. La mayor parte de la zona estaba inundada debido al canal cercano. Además, hacía tiempo que la piedra y la cobertura de la pirámide habían sido saqueadas. Ubisoft decidió devolver a la vida este monumento perdido y las innumerables criptas que se le atribuyen, consagradas al sagrado dios cocodrilo Sobek. Sí, es que también a quién se le ocurre construir una zona así, ¿no? Me imagino que durante la época de lluvia se ha de atascar de agua. ¿Saben qué se me ocurrió? No voy a ir con el personaje como tal, pero voy a ir con el halcón para que vean el complejo funerario y cómo lo reprodujeron. Si se acuerdan de la imagen, ¿no? Más o menos cómo era. Esta sería la parte de enfrente del complejo funerario. Y ahí pues está la pirámide. Allá, como ven, hay un recorrido donde hablan de las pirámides del Imperio Medio. Y en ese recorrido vamos a terminar viniendo hacia acá. Pero solo quería que vieran cómo así se esforzaron en Ubisoft por reproducir lo más fielmente posible este tipo de complejos. Así que bueno, vamos a continuar. Ok. Está lejecito, es el siguiente punto, así que hay que meterle pata, como se dice acá. Como se dice en sus países respectivos, el acelerar un vehículo, así con ganas.
casi casi que le metes nitro. Este lugar, fundado durante la dinastía Quinta, se popularizó durante la XII bajo el nombre de Sedet. Durante la era ptolemaica, la metrópolis fue renombrada como Crocodilopolis por los griegos en honor al dios cocodrilo Sobek. Durante la era grecorromana, los clerucos, soldados ptolemaicos establecidos allí después de su servicio militar, ampliaron los sistemas de irrigación. La distribución del agua y el regadío triplicaron la extensión de las tierras cultivables y enriquecieron la ciudad. Hasta 27.000 habitantes llegó a tener en su momento álgido. La ubicación de la ciudad era clave a la hora de controlar las muchas ramificaciones del canal principal, y con ellas, el Nilo. Qué loco, ¿no? O sea que sí, sí sirvió de algo que los griegos estuvieran en este tipo de ciudades. Ayudaron a que tuvieran cierto auge. Pero bueno, vamos a continuar. Ahorita nos vamos a acercar a esa ciudad que era donde adoraban al rey cocodrilo Sobek. Por lo que veo. De hecho, sí, aquí acaba nuestro recorrido en barquito. Nos bajamos y vamos a ver. Mayoritario en la región era el del Sobek de Sedet, una divinidad asociada al agua y a la fertilidad, ambas fundamentales en una zona que dependía del riego. Muchas aldeas cercanas añadieron a su designación oficial el título Ciudad de Sobek. Durante las fiestas, los egipcios de más edad recitaban himnos pidiendo la intervención divina de Sobek. Los colonos griegos, y después los romanos, colaboraron con la economía del templo adoptando los ritos fúnebres de embalsamamiento locales. Sus sarcófagos estaban decorados con retratos sorprendentemente realistas. Tiene sentido que adoraran a Sobek, ¿no? Es un lugar con agua y generalmente si hay agua, hay este tipo de animales, cocodrilos. Entonces... Y también por eso lo asociaban al cocodrilo con el agua. De forma parecida al culto del toro Apis en Menfis, en el recinto del templo principal de Crocodilopolis se adoraba un cocodrilo vivo. Estrabón narra que los sacerdotes alimentaban a este animal, conocido como Sobek por los egipcios y Sucos por los griegos, con carne, vino y leche con miel. Cubrían su cuerpo con joyas y oro, y tras su muerte, era embalsamado y depositado en la gruta de los cocodrilos junto a otros miles de cocodrilos momificados. Oh, esos cocodrilos sí que pasaban la buena vida, ¿eh? Y aquí está precisamente la reproducción de ese santuario de Sobek, ¿no? Nada más que aquí en lugar de haber un cocodrilo, pues hay uno, dos, tres... Pues nada más cuento tres de momento. Pero es como la reproducción. Básicamente. Y esto es lo que sería Cocodrilopolis. O como Cocodrilopolis. Ok. Vamos al siguiente. Al siguiente recorrido. Este ya se terminó. Ok. Vamos a la ciudad de Menfis ahora. Thank you.
A ver, antes de comenzar el recorrido, me gustaría, si llegan a comentar el video, que me digan, Menfis, ¿en qué parte estaba? ¿En el Alto Egipto o en el Bajo Egipto? En uno de los videos, no recuerdo en cuál exactamente, creo que es en el primero, donde se habla del Alto y del Bajo Egipto, se menciona que Menfis rivalizaba con otra ciudad. Entonces, a ver si me pueden decir con qué otra ciudad rivalizaba. ¿Y en qué región de Egipto se encontraba Menfis? Conoce la ciudad de Menfis y su relevancia a lo largo de los distintos periodos de la historia del antiguo Egipto. Vamos a darle. Bienvenido a la ciudad de Menfis. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, todas las ciudades tenían una cosa en común: estaban en las orillas del Nilo. A menudo, las ciudades se dedicaban al gobierno o al culto. Las grandes ciudades contaban con varios templos dedicados a numerosos dioses. Los egipcios llamaban sepat a sus divisiones administrativas. Luego se adoptó el término nomo. En el Bajo Egipto había 20 sepat y en el Alto 22. La capital del Antiguo Egipto cambió muchas veces con el paso del tiempo. Ok, hasta aquí no nos dijeron Menfis si estaba en el Alto o en el Bajo Egipto. Aunque este dibujito, bueno, esta fotografía que están viendo ya les da una idea, ¿eh? Una de las más grandes fue Menfis, en el Bajo Egipto. Ahí ya nos dijeron dónde. Fue un sitio clave por sus templos religiosos, incluido el de la deidad más importante, Ptah, dios de la creación. Tebas, en el Alto Egipto, competía con Menfis y era un centro tanto religioso como político. Tenía dos templos importantes, el de Luxor y el de Karnak. Una capital menor durante la dinastía saíta fue Sais, que también fue la última capital nativa de Egipto. Y bueno, en esta parte del video ya nos revelaron la respuesta a las preguntas que les estaba haciendo. Entonces, pero de todos modos les recomiendo que vayan a ver los videos anteriores, ¿eh? Bastante buenos. Aquí podemos ver la reproducción que hicieron. Bastante buena, ¿no? Aunque no veo esa puerta como con un arco. No sé cuál sería exactamente. Vamos a seguir. Durante la dinastía 3, con el faraón Zoser, Menfis se convirtió en la primera capital religiosa y administrativa de Egipto. Incluso cuando la capital política de Egipto estaba descentralizada, los faraones eran coronados en esta ciudad sagrada para legitimar su llegada al trono. El último en hacerlo fue Alejandro Magno. Aunque hoy no quedan más que unas ruinas al sur de El Cairo, la estructura de la ciudad puede intuirse. Tenía 5 kilómetros de largo y 2 de ancho. Bastante amplia para la época, ¿no? A Menfis también se le llamó la ciudad de las 100 puertas o muros blancos. Estos nombres hacían referencia a la muralla que rodeaba la ciudad. Bajo la protección de Ptah, dios de los artesanos, la ciudad fue un bullicioso núcleo religioso y económico. Y así acaba nuestro recorrido por Memphis. Vamos al siguiente. Bueno, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no me marcó ahí completado? Ah, sí, los marco completados. Por un momento pensé que los marcaba no completados los anteriores. Déjenme ver cómo andamos y ahorita les digo si continuamos. No, ya vamos a dejarle el porque ya estamos arriba de los 20 minutos. Ya había dicho que solo si llegábamos debajo de los 15 a culminar las dos primeras fases. Así que por ahora le vamos a dejar aquí. ¿Qué les va pareciendo esta serie de videos? Me gustaría saber sus opiniones. Déjenmelas en los comentarios. La verdad es que a mí me parecen bien interesantes.
Siempre conocer la vida de la antigüedad me ha llamado mucho la atención. Y eso que la historia no es una de mis materias favoritas, nunca lo ha sido en la escuela, ¿no? Simplemente me gusta saber como datos así precisos, no cosas muy a fondo. Por ahora sí me despido y los veo el día de mañana. Vamos a retomar las transmisiones de Ni no Kuni, Revenant Kingdom. Recuerden que ahí ya estamos, ya construimos el reino, estamos reclutando gente para el reino y lo próximo era llevar un tratado para que los otros reinos, un tratado como de paz, para que los otros reinos lo firmen. Vamos a ver qué tal va con esa historia. Y posterior a eso, vamos a realizar otro capítulo de estos, de Assassin's Creed Origins, en su modo de descubrimiento. Sigamos disfrutando de ser gamers. Yo soy Ness y los veo entonces el día de mañana. Hasta luego.